septiembre y lo puedes utilizar con tu tarjeta de movilidad integrada. Son cientos de personas las que se trasladan todos los días desde Toluca hasta la Ciudad de México, un equivalente a 53 kilómetros y 2 horas de camino. Desde el Metro Observatorio hay una central de autobuses que te dejan hasta Sinacantepec. Estas son las tarifas si tú decides viajar en autobús, taxi o en coche. Saliendo del Metro Observatorio está esta central de autobuses. A unos cuantos metros está Sinabus. Esta compañía de transporte de pasajeros lleva más de 60 años y realiza sus servicios a diferentes estados. Compré un boleto con destino a Sinacantepec. Me costó 107 pesos. Y aquí, en este andén que dice Ciudad Altamirano, es donde tenemos que abordar nuestro autobús que nos llevará hacia nuestro destino. Los choferes son muy amables, los autobuses son de primera clase, son bastante amplios y muy limpios. Mi hora de salida fue a las 10 de la mañana. A pocos metros de la central de autobuses y de haber salido nuestro autobús, se pueden observar a docenas de trabajadores trabajando marcha forzada y maquinaria pesada sobre las mismas estructuras que ya había dejado el sexenio pasado. Mientras llegamos a nuestro destino, disfrutamos de una película que parece ser de suspenso y disfrutamos de las hermosas vistas que ofrece este viaje. Los señalamientos y el tráfico son constantes durante nuestro trayecto. Kilómetros más adelante, se alcanzan a notar los primeros tramos ya terminados del tren interurbano México-Toluca. 2 horas más tarde, llegué a mi destino, la población de Sinacantepec. Amigos, como referencias, si vienen en camión, bájense en donde está una gasolinera y un Walmart y se van a meter sobre esta calle, que tiene también un Banco Azteca y un Electra, que es hacia el rumbo de las Torres. Unos pasos más adelante, me encontré con una extensa calle y unos niños jugando pelota. De fondo, uno de los trenes yacía ahí y decoraba perfecto para una fotografía. Ellos no saben que no solo. Muchas gracias. Llegó el momento esperado. El primer tren con el presidente y su equipo a bordo dio su primer viaje oficial por el primer tramo. Horas más tarde, a las 3 en punto, entre gritos y aplausos, la gente pudo ingresar a las instalaciones. Primero adultos mayores, personas con discapacidad y alguno que otro simpatizante. 2 pisos de escaleras eléctricas después, se descubre el nombre de la estación, Sinacantepec. Y el insurgente, con los colores de la bandera de México, las puertas se abren y la gente camina rápido a su interior para tomar el mejor asiento. Para abrir las puertas, tienes que presionar este botón, de lo contrario, no se abren. Amigos, ya estamos a bordo del tren interurbano El Insurgente y ya estamos adentro del tren. Los asientos están muy cool, están muy modernos, tienen esta telecita muy suave. Sobre los asientos, noto estas rejillas, son para tus pertenencias durante el viaje. Creo que ya va a avanzar. Sería más sencillo si el tren fuera solo un medio para mover gente, pero el tren también es fotogénico, nostálgico y divertido. Su inauguración, amigos, iba a ser el 14 de septiembre, pero se cambió la fecha a hoy 15 de septiembre.
Al llegar a la siguiente estación, ya un par de personas esperaban el tren para abordar. Grandes vistas, historias por contar y grandes aventuras te esperan a bordo. Un total de 20 trenes articulados con una velocidad que puede alcanzar hasta los 160 kilómetros por hora. Se estima que transportará alrededor de 230 mil personas ya con todo su funcionamiento al 100% en un lapso de 40 minutos. La hora pico se hace presente desde una de las ventanas. Apenas 16 minutos después de haber abordado, llegamos a la cuarta y última estación de este primer tramo. Y bien amigos, concluyó el viajecito por el nuevo tren Toluca Sinacantepec, el insurgente que recorre 4 estaciones de este primer tramo. Ahí estarán apareciendo los nombres en cada una de ellas. La verdad es que es muy liviano, no se siente absolutamente nada, es muy suave y es muy rápido. Se estima que ya cuando termine, pues 40 minutos desde Observatorio hasta Sinacantepec. Vaya que eso es un gran tiempo que te puedes ahorrar si vas en coche, en autobús. Y pues hablamos de 3 puntos principales, creo yo, que es la seguridad, el tiempo y las distancias. Se acorta demasiado y además muy económico, porque ahorita por tema de inauguración, no me crean, pero creo que todo el mes de septiembre va a estar en 15 pesos. Ojo, solamente este tramo que visitamos y recorrimos el día de hoy. Y el costo aproximado desde Observatorio hasta Sinacantepec se estima es de entre 70 a 80 pesos y lo puedes utilizar con tu tarjeta de movilidad integrada. Así es, ahorita les voy a mostrar una maquinita donde tú vas a poder recargarla y utilizarla para el viaje. Me imagino que la vas a poder utilizar dependiendo el tramo o toda la línea completa, pero es muy sencillo utilizarla para ahora este tren. La estación cuenta con escaleras eléctricas, pero también tiene elevadores por si hay personas que usen sillas de ruedas o otra discapacidad, bueno, pueden utilizar el elevador. La entrada es por estas máquinas que ya la mayoría conocemos. Para recargar, solo tienes que ingresar tu tarjeta de movilidad integrada en depositar las monedas o billetes en las ranuras correspondientes y esperar a que el saldo se acumule en la pantalla. Recuerda que estas máquinas no dan cambio, tu misma tarjeta la puedes utilizar para el metro, cablebús, etc. Amigos, el horario del tren es de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Por si lo van a utilizar, ya saben, cada tren llega a cada estación alrededor de 10-15 minutos, entonces es muy rápido. Y bueno amigos, nosotros así concluimos este video. Espero que les haya gustado acompañarme a la inauguración del tren El Insurgente. Ahora pues regresemos a la Ciudad de México. No tengo ni idea de cómo regresar, pero allá dice que es Ciudad de México, así que preguntaremos. Me imagino hay un camión o dos. Tenemos que llegar a la cena del 15 de septiembre. Que les vaya muy bonito, suscríbanse al canal, compartan, denle like, visítenlo cuando tengan tiempo, es muy bonito. Nos vemos en la próxima.